Está en marcha la construcción de una garita inteligente, fruto de una acción conjunta entre el IPET Antonio Graciano y la Municipalidad de Belville. Con los materiales cedidos por el municipio, los alumnos del establecimiento educativo llevan adelante la tarea del armado de la casilla, que contará con la alimentación de energía a través de paneles solares. En un nuevo operativo que contó con la participación de varias instituciones, se secuestraron en todo el departamento Unión más de 30 ciclomotores y motos, la mayoría en Belville. Desde la policía de la provincia se informó que se cometen muchas infracciones y que los depósitos de vehículos se encuentran abarrotados. La Liga Belvillense de Fútbol reconoció la extensa trayectoria del doctor Eduardo Dolman al frente del Tribunal de Disciplina de la entidad, colocando el nombre del profesional ya desaparecido a la sala de sesiones del organismo que aplica las sanciones reglamentarias en el marco de las disputas de los partidos del fútbol regional. El candidato a legislador departamental del partido La Libertad Avanza, Alan González, se mostró preocupado por la situación del Hospital Regional Ceballos, donde dijo faltan insumos para la atención. Además, se refirió a la falta de personal policial, debido a que se extendió el tiempo de formación de los agentes a 3 años. Con la participación del piloto de TC, Juan de Benedictis, se presentó en Belville el Dowen Paggio Racing Team, con un automóvil destinado a la promoción de la categoría. Lisandro Barbuy se refirió además a la participación de la división como sponsor y proveedor en la competencia y a las acciones tendientes a apoyar a establecimientos educativos.